Me llamó Ernesto un día a casa, un domingo, estuvimos hablando casi una hora y media por teléfono, donde me contó qué era lo que quería hacer. Ernesto no tenía agencia en ese momento y se largaba a trabajar como agencia cautiva de Angelo Paolo. Y abre su pilotín de par, par en par. Par. ¡El emperador desmayó! Y las mujeres se atropellan y corren detrás de él. ¡Escapa! Pero lo fotografían. Ese día, Angelo Paolo exhibió en Roma y cambió la historia. Me parece injusto hablar de la radio solo, creo que ha sido el mejor en radio lejos, pero también se movió de una manera igualmente transgresora en televisión, con películas que de pronto eran cortas y bajo presupuesto. Este es el único motivo por el cual no hacemos ropa para mujeres. Angelo Paolo. Me dio bronca el laburo de Ernesto. O sea, yo lo vi y me dio bronca, porque lo que me pasó es lo que dije y la respuesta inmediata que tuve es, esto no vale. La bronca es una extraordinaria y sincera manifestación de envidia, y lo que creo que hizo Ernesto es poner en práctica una envidia muy muy interesante de parte de toda la industria, que de golpe miró ahí y dijo, no sé si matarlo, no sé si descalificarlo, no sé si meterlo dentro de la publicidad, sacarlo y demás. Y me parece que Ernesto manejó el borde ese muy muy bien siempre. Si viaja lejos, muy lejos, no lleva assist card y le pasa algo, joróbese. Recibe un llamado de un señor francés que dijo ser el presidente de Carrefour Argentina, que le propone a Ernesto que haga una propuesta de qué haría con Carrefour Argentina a nivel comunicación. Ernesto me da 10 mangos y me dice, andate a la librería y comprá 2 paquetitos de papel glacé. Cuando llega a la presentación, directorio de Carrefour, 15, 20 personas, Ernesto se presenta, pide disculpas, porque en realidad, a pesar de que le habían dicho de que no lleve papeles, él agarró y sacó de un bolsillo 4 papeles, de otro bolsillo 4 papelitos, y con el discurso y la labia que Ernesto tiene, a la que estamos acostumbrados, los convenció, y así tuvo la cuenta durante 10 años de Carrefour, que hizo grandes hitos en la historia de la publicidad. Yo me acuerdo de una campaña de Snap. Y me acuerdo de esa campaña, que luego creo que se empieza a repetir sistemáticamente con muchísimas de las cosas de Savaglio, que es escuchar la radio y decir, esto es rarísimo, esto es muy raro. Rolando Aquino, mayor gusto. Snapple. ¿Cómo le va, Snapple? Un gustazo. ¿Snapple? ¿Snapple? Usted sabe, loco, que allá en la obra, ¿viste? En la silleta, estaba medio mareado, ¿viste? ¿De tomar tinto? Snapple. Que Ernesto supo elegir que eso es lo que iba, que eso es lo que salía, porque no es que hicimos eso y nada más. Había 20.000 piezas que podían estar alineadas en el concepto y todo, pero él dijo, es esta. Lo que más me quedó y me queda siempre de él es que cuanto mejor le fue cuando menos políticamente correcto fue. Y él dice que habla inglés, pero no, tampoco. Y
estuvimos todo el día con el Nicrau, llegamos, no podíamos creer la hora que nos estaba dando, igual no entendíamos mucho lo que decía, pero el tipo desayunó con nosotros, almorzó con nosotros, cenó con nosotros, una bola impresionante, y en un momento dice algo como, mañana llega el Nicrau, o algo así el tipo. ¿No? Entonces, Ernesto me dice, ¿este quién carajo es? ¿No? Él siempre se lo notaba hablar con, como con mucha fascinación por lo que hacía, y bueno, empecé a pensar, a decir, bueno, ¿y esto qué será? En un momento crecí, bueno, acá estoy laburando con él, aprendiendo más y más, pero tiene que ver con eso que él transmitía cuando hablaba, cuando hacía lo que hacía, que es lo que más le gusta. Dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Al mare, penso al Nautilus.